Buenas noches. Voy a ver qué tal se ve el directito. Voy a ver qué tal se escucha. Porque debería oírseme más o menos bien. Vale, en principio sí, voy a bajarme un poco la sensibilidad. Porque si no, cualquier golpecito lo vais a notar bastante más. Hello, motherfucker. Se me escucha bien, perfecto. Muchas gracias, Benguerencito. Hello, motherfuckers, a ti también. Vale. Vamos a jugar. Dice, vamos a jugar. Voy a poner el... Voy a silenciar la tele. Así, perfecto. Vale, pues vamos a continuar donde lo dejamos ayer, en el cabo de Despega ya. Que... Oh, yo esperando un pedo y se me dio a mí. Bueno, una vez que no sale un pedo, da gracias. Que... Ayer lo dejamos en el cabo de Despega ya, consiguiendo la segunda estrellita. Ahí está, perfecto. No podía faltar. Cago en la puta, tío. Es que no es normal, colega. Es que no es normal. Ay, señor. Que... aquí. Vale, lo dejamos aquí consiguiendo la tercera estrellita. Que en principio debería darse más o menos bien. Vale, voy a empezar el curso. Vamos a empezar ya. Vale, mi idea para... Estoy cerrando capo beche. Mi idea para hoy es ampliar un poquito el campus y poner alguna zonita un poco verde, ¿sabes? Porque lo tenemos todo un poco... así, de aquella manera. Y me parece un poquito... un poquito triste, ¿sabes? Entonces, vamos a poner por aquí... alguna cosita. Voy a poner aquí... vale, el setito. Ahí vamos. Ponemos esto por aquí. Y vamos a poner algún arbolito. Bueno, quiero que sepáis que hoy, 18 de diciembre, he tenido que prender la calefacción. Diréis, ¿hace frío? Hace frío. Entonces, he puesto un poquito la calefacción. Porque he ido a limpiar hoy nuestra nueva casita. Mientras mi señor trabajaba, justo después de trabajar. Y he llegado a casa que estaba congeladísima. Y he dicho, bueno, o prendo la calefacción o me voy a poner mala. Así que he prendido la calefacción. Evidentemente. Vale, vamos a poner aquí un par de arbolicos. Perfecto. 3 y 4. A ver. Y unos banquitos por aquí. 3. Perfecto. Unas mesitas de picnic por aquí. Y no sé si poner... vamos a poner por aquí una... como así. Y vamos a poner, yo qué sé. A ver, ahí. Una de café. Y una de roche. Entonces ahora contratamos un par de auxiliares. Bueno, que esto no debería estar aquí, pero bueno. Y cambios nivel 28. Perfecto. Ahí les ponemos unos pocos de... vamos a cambiar esto. Les ponemos unos pocos de... mierda. De puestos de comidita. Mejor. Entonces aquí ahora... ¿cómo se hace? Perfecto. Eso, les ponemos unos puestitos de comida para que
los niños se me alimente, que luego me sacan malas notas porque no están alimentados correctamente. Así. Coño. Así. Perfecto. Y aquí vamos a poner. A ver, ¿qué voy a poner yo aquí? Pues una papelera, pero la papelera está arriba. Quiero poner. I'm Felicity Bellbottoms, and you may be listening to Campus Radio. Unfortunately, our broadcasting signal has taken a hit due to some of our equipment being prematurely recycled. One of our reporters is in a skip, looking for the parts as we speak. So, consider that colorful visual, and we'll be right back. Bueno, que la papelera, la verdad es que podemos poner una de ellas. Vale, así por lo menos tienen algo mal los niños para comer. Se necesitan bolas de trufa. ¿Dónde las meto yo? Pues ahí. Ahí la voy a meter. También te digo que a lo mejor. Espero que no necesiten nada más de este chisme. Porque como necesito algo más, estoy jorobadísima. Muy jorobadísima. A ver. Dice, a ver. Claro, esto no entra aquí. Así parece que mejor. Por lo menos parece que hay más. Más. O más fluidez. Vale, más cositas. Mira, aquí podemos poner una. Una fuente que no sé cuál también tengo. He visto el gusano, pero no me ha dado tiempo. Esto. Yo creo que le pego. Vale, entonces vamos a poner aquí. Vamos a hacer así. Hacemos así. Hacemos. No, esto no me gusta. Me da toque. Así. Mejor. Y así tenemos para allá. Entonces ahora. Bonita verde aquí. Zonita verde aquí. Donde vamos a poner esto. Y aquí otra zonita verde. Tal que así de grande. Donde vamos a poner esta foquita. Aquí vamos a poner una. Creo que es la primera vez que utilizo esta mierda. Bueno, es un poco irregular, pero bueno, es irregular, que es lo que buscaba, el romper un poco con la monotonía. Vale. Esto no lo voy a poner por aquí, ¿no? Sí. Pero es un poco grande. Este. Mucho más. Vale. Más cositas. Desde aquí le digo a mi señor que deje de mandarme TikToks y trabaje. Ah, no, que estaba cenando. Es verdad. Que estaba cenando. Mira, voy a poner esto. No sé ni dónde ponerlo, como os digo. Perfecto. Lo vamos a duplicar. No, no, gente. Esto. We're back, and so is our broadcasting signal. Thanks to Hugh for getting in the skip. By his own account, he was happy to do it, adding that the view from inside the skip offered him an entirely new perspective on campus. Now, if that's not an idea for a segment, I don't know what is. Que no quiero mover la fuente.
Ahora sí. Perfecto. Vale, me sale dinero por las orejas también. Montar evento. No tengo un escenario en la sala. Pues es una de las cosas que podemos hacer en un nuevo. Vale, lo que no sé es por qué me has dejado ponerlo. Si lo estaba metiendo en. Pues ahí te vas a quedar, compañero. Pero no entiendo por qué me dejas ponerlo si no se puede poner. A ver, ahí. Un poco menos de toque, pero por lo menos. No, no me sale la exclamación. Por cierto, ¿yo pago todos mis préstamos? Sí. Vale, pues uno de los cosas que puedo. Ah, mira, sí. No me acordaba que teníamos aquí este edificio. Que lo hice el otro día antes de irme. Vale. Vale, pues aquí voy a montar otra asociación de estudiantes. Montamos aquí una asociacioncita. Perfecto. ¿Cómo? Hostia, ¿no? Vale, sí, no. Es que he montado la sala que no era. Asociación de estudiantes. Casi monto la de orientación educativa. La cual tengo que montar también, pero bueno, eso es otro tema. Vale. A ver, ponemos aquí la barra y vamos a poner el escenario. Aquí atrás. Aquí ponemos una gramola. Y una pista de baile aquí. Perfecto. Vamos a poner también un futbolín y un par de mesitas por aquí. Vamos a la mesa a la puerta. Y aquí ponemos Let's hear from Hugh with a story about an unusually cloudy weekend for one of the county's hottest locations. Porque así no me tocarán después las narices con que no tienen. Students at the Breaking Point campus were expecting a weekend full of sun, laughter, and knockabout fun. But a dark cloud has washed away their optimism, leaving them with sadness and no real use for all that sun cream. Madre mía, los. They will forecast a weekend of sun and balmy temperatures. What they got was a drizzly and altogether grey affair. Spare a thought for them. Sitting inside, their sandals sandless, their skin cool and unburnt. Fliss, back to you. You weren't listening. You were asleep. Esto. I saw you. Lo vamos a quitar y vamos a poner. Please join me in welcoming the mysterious space rock to campus. Vale, pues vamos a ponerlo así. Para que así como que sean dos áreas completamente diferenciadas. Así que voy a poner unas ventanitas. Mira. Un par de ventanitas aquí. Un par de ventanitas aquí. Y la pista de baile con ventanitas. Y ahora decoraciones. Pues sí, un par de cuadritos, vamos a poner. No podían faltar, evidentemente, siendo yo. Vale, vamos a poner aquí estas. Ahí. No sé si podré ponerlas así. Perfecto. Some students have a long way to travel.
Y ahora ponemos... uff. Aquí. Vale, pues ya estaría. Vamos a contratar un auxiliar. Contratar personal. Auxiliar. Y vamos a poner una... una de estas de viaje rápido, que no sé dónde están. No, esa no es. La duplico echándole 8, ¿eh? Aquí. Ahí vamos. Aquí vamos a crear un aseo. Que mira, aprovecho que tengo pasta. Y os voy a poner un aseo de los buenos. De los de oro macizo. Ah, sí. Lo ponemos todo de oro. Ahora. Incluso el... ahí está el momento. Incluso el dispensador de... de gel hidráulico. Vale, voy a poner aquí una plantita. Y ponemos unos cartelitos aquí. Tal que no voy a poner ahí uno, ¿no? No, pues... tal que aquí uno, tal que aquí otro. Y tal que aquí otro. Voy a poner una ventana. Así. Listos. Vale, y ahora vamos a organizar aquí. Pues mira. No. Organizar evento. A la Yasmina dice y esta, como la queréis ver. Organizar cada. Vamos a poner patinazo. Repetir cada año. Babuino de helio. Lo ponemos ya para terminar de cerrar el año. Repetir cada año. Perfecto. Drinking too much milk can and will. 130.000 y un objetivo de carrera a la sube de nivel a 1000 estudiantes. Vale. Bueno, y este de momento lo voy a dejar aquí. Bueno, lo que podemos poner aquí es la sala de orientación. Esto sí lo podemos poner. Esto ya sé que me hace falta. Sí. Ponemos una biblioteca aquí, una librería, una mesita de esto aquí y un par de ventanitas, evidentemente. As always, my friend. Un cuadro y una plata. Assistant needed in library. Vale, y ahora vamos a contratar un auxiliar aquí. Y copiamos. ¿Y aquí sabéis lo que voy a poner? Una sala de personal. ¿Por qué? Porque puedo. Vamos a poner aquí un par de... espresso, me da un poquito. Ahí mejor. Vale, ponemos aquí una alfombrita. Y vamos a poner aquí una tele. Esto es que, por cierto, yo no sé si puedo desbloquear alguna cosa por aquí. Bueno. Básicamente... sillones, vale. A ver, ponemos aquí esto. Vamos a poner... un par de mesitas de estas. Vamos a poner aquí esto. Y en esto una lámpara. Esto es lo que me recomendáis poner. Vale. Aquí ahora vamos a poner más sofacitos. Pero quiero unos bonitos. Mira, estos rojitos suman. Ponemos esto aquí. Madre mía, es que... ok.
poner aquí. Es que los voy a poner así. Básicamente porque si no, no hay forma de que... de que entre. Ahí. Y ponemos esto aquí. Y en la esquinita metemos más. Una lámpara. Ahora, decoraciones. Una planta carnívora para el que se queje de su sueldo. Me lo como. Ponemos aquí esto. Y aquí. Ahora, y aquí un reminder to all of us that you can't take a golf cart without asking. Vale, ahora entretenimiento para los niños. ¿Qué les podemos poner? Pues mira, una recreativa de estas. Una máquina de bailar. Y no, hamster. Y para comer. Bueno, ya se ha puesto bastante. Algo más para entretenerse, un carrito de estos. Vale, plantitas. Ponemos aquí, vale, más que esta. Esto la podemos poner aquí, pero aquí voy a poner esta, que es la que más me... más verdecito me da. A ver, cuadritos, pues un postercito por aquí. Esto ya está todo. Esto ya está. Aprovecho y pongo aquí un par de pósters. No, estoy en el póster. Y otro par por aquí. Perfecto. Y ahora, aquí está esta señora. Necesito bancos para poner por aquí. Para que se sienten los niños. No van a estar siempre ahí de pie. Aquí voy a poner una ventana. Sí, 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 sí. Plantita. Cuadrito. Cuadrito. Y aquí algo para... Uf, qué susto. Digo, me ha petado. Silla de mando, nuevo objeto desbloqueado. Perfecto. Pues en realidad estamos ya. Vale, pues voy a hacer una cosa. No pensé yo que fuera tan fácil. Si no lo hubiera terminado en el último directito. Pues vamos a... Voy a hacer una cosa. Voy a empezar el siguiente campus. Porque si lleváramos una horita, pues todavía me lo pienso, pero es que no llevamos nada. Vale, pues listos. Se ha acabado el campus. Guardado rápido. Salimos y empieza el siguiente. Al mapa. Guardar y salir. Vale. Pues vamos a por el último, que es el de Queseorito Mayor. Que creo que ahí sí que podremos... No, Gamma Semi, aquí está. Esto tiene pinta de que va a ser sobre el espacio. La verdad es que nunca he probado estos campus. Pero tienen pinta de estar guay. Hello. Command Two Point County. Mira qué bonito. This is Commander Harrison Wolf on board a one-man space vessel heading, I don't know where. It's cold out here, and pretty cool too. That's how I would sound if they took my suggestion and made the radio station a space station. This next song goes out to our intergalactic listeners. Hey, how's it going? How are you? Me ha sonado como si estuviera intentando buscar hostil en plan sacarra que me matan.
Hemos descubierto un grupo de rocas espaciales que sedas atrapadas en la órbita de Chupoid County. Son un poco más grandes que las que vendíamos en casa. Que podría albergar vida estudiantil. Crea el primer campus espacial de Chupoid County. Capta estudiantes extraterrestres de toda la galaxia y enseñales todo lo que sabemos sobre nosotros. Puede que las condiciones aquí sean duras, pero hemos encontrado una mina de oro. Apáñatelas. Ah, pues qué bien. Ay, pues... Salud. ¡Ay, mi madre! Menudo pedazo de queso. Puede que seamos expertos en los viajes espaciales, pero no disponemos de la tecnología minera necesaria para explotar. Hemos encontrado a gente que sí que la tiene, pero se encuentran a kilómetros de distancia, como todo lo bueno en esta vida. Necesitamos un autobús escolar para que venga. Ya digo autobús, esto es el espacio, así que necesitamos naves. Si algo he aprendido durante todos estos años fingiendo ser un capitán espacial, es que la respuesta suele ser más naves espaciales. Vale, madre mía, pero... compra lanzaderas para incrementar el número de estudiantes. Vale, ¿qué coño es una lanzadera? Vale, ya tenemos una lanzadera. Vale, vale, entiendo que tengo que comprar las dos. Efectivamente, vale, ese era el plan. Vale, ahora tengo que hacer un aula. Hacemos un aula. Me estoy rayando un poco con este campus porque se me hace súper raro estar haciendo un campus en la luna, ¿sabes? Pero bueno, adaptación, adaptación. Vale, ponemos esto. Ponemos aquí un póster y un cuadro. Vale, extracción casera, sala de manualidades. Sala de manifestación, perdón. Entiendo que esto son salas. Extracción casera y sala de manifestación. Vale, 6x4, perfecto. Pues 7x4 va a ser. Madre de Dios, esto es muy extraño. Vale, voy a desbloquear esto porque sé que me va a hacer falta. Tarde o temprano me hará falta. Welcome back, fellow students. It's me, DJ Shorts, keeping my finger on the pulse of Two Point County, so you didn't have to. Today's topic: would Jasmine Odyssey be cooler if she was less popular? I didn't want to spoil it for you, but the answer is yes. Here's a pretty niche favorite of mine from an actor. Can't even pronounce the name of. It's pretty challenging stuff. Check it out. Sí. No las veía, digo, ¿dónde están? Qué guapas las ventanas, en verdad. Vale, sala de humanización. 5x4. Esta me recuerda un montón a la de... A una de... del Two Point Hospital. Que entraban por un lado y salían por el otro. Les cambiaban la cabeza. The campus is not responsible for anything that happens in the science lab. El campus no se hace responsable de nada de lo que pasa en el laboratorio de ciencias. Ay, mira la rana. Me parece maravilloso todo. Esto entra aquí, ¿no? Sí. Vale, ponemos aquí un punto de estos de... decoración. Una decoración de primeros auxilios, más bien. Y ahora. Vale, profesor de... quesiología espacial. Y profesor de humanidades. Vale, podemos mejorar las dos. Vale, lo malo es que no van a poder venir, pero bueno. Vamos a poner... Espera. Vamos a poner un par de cosas para que puedan comer por lo menos. Porque estoy viendo que van a venir y no voy a tener para ellos.
Vale, aquí esto y aquí esto. Vale, ponemos un par de asientos. Uno por aquí y otro por aquí. Un par de cositas para que se entretengan, como esto. Y una cabina, que no sé si me entrará aquí. Sí. Y ahora ponemos plantitas. Una plantita aquí. Uy, ese radiador no me gusta. Significa que hacen falta radiadores. Efectivamente, hace un frío del 15. Efectivamente, voy a poner esto por aquí. ¿Entrar aquí? Sí. Vale. Vale, ya está. Y voy a intentar poner una en la zona de fuera, porque entiendo que los estudiantes se me congelarán saliendo. Mana, hear a lot of talk about snacks on campus. Although it's pretty derivative student chat, there's something I've got to say. Sure. Cheesy gummies are well fine, but if you're looking for a truly superior snack, you should try Grub Grubs, the snack that's made from real naturally expired insects. Perfecto. You might think I sound a bit crazy, vale, I realize that, but vale, I really appreciate the subtle taste. They do take a few months to arrive, but personally, I think it's worth it. Un par de cuadritos. Janitor needed in living room. Ya voy con el janitor. Un segundo, por favor. Que todavía no me habéis dado ni tiempo a poner cuadros. Y los cuadros son prioritarios. Vale, necesito una... Estamos en Navidad. Perfecto. Vamos a poner... Vale, ¿cómo se nota las horas que he hecho yo de las que no he hecho yo, eh? Me cago en la leche. ¿Cómo se nota? A ver... Vamos a poner... Que quiero poner una planta, pero es que no entra ni harta de ella, vamos. Aquí detrás de los rayos. Y aquí ponemos otros dos. Se nota, buah, es que sí. Quiero poner... Y quiero poner un cuadro aquí, coño. Este mismo. Perfecto. Vale, me pica la cabeza ahora. Vale, vamos a hacer una cosa. Espera un segundo. Suelta la pay. Porque esto lo voy a duplicar. Bueno, lo voy a editar primero. No. Lo voy a editar. Porque no me llega con las camas que tengo para los estudiantes que quiero tener. Evidentemente. Vamos a poner otro cuadro aquí en la puerta. Tal que hay. Student housing should be character building, not pleasant. Entonces ahora esto lo ponemos aquí. Mueve un poco más. Ahí, perfecto. Maravilloso. No me llega para comprar una lanzadera espacial. Now, it's time for a student story about a bakery. Let's jump back no more. Q, pues a la what compra. Have you got for us? Mierda. No puedo comprar más lanzaderas. 75. Me llega. I'm here at Old Widget Bakery in Hogsport, where for generations local students have been enjoying traditional jam donuts. But sadly, the sweetness ends here. The machine that fills the donuts with delicious fruity mixtures, such as red and green, has been suffering from jam rot, and finally went out of commission today. To honor the machine, the bakery is serving donuts filled with nothing. They may seem hollow, but their taste is one of poignancy. A fitting farewell to a fine confectionery friend.
Starting next week, the bakery will be back up and running with a new machine looking to make new memories and serve lots of donuts. Vale, un momento. Porque mientras tanto, pues pongo aquí este radiador, ¿sabes? Este lo voy a quitar. Vale, mejor así. Vale, voy a acelerar esto un poco. Vale. Mis estudiantes son marcianos. Me descojo. Me parece maravilloso este juego. Me parece maravilloso este juego. A ver qué he conseguido, porque tengo un objetivo de carrera y no sé cuál es. Este. Sube de nivel a mis estudiantes de Academia Espacial y a mil de caballería. Estos objetivitos me dan Q2 principalmente. Y con los Q2 pues puedo ir completando, o sea, desbloqueando cositas. Vale, ya están instalados. Ay, no he contratado un model, pues se lo he contratado. Uno o un par de ellos. Con mantenimiento, perfecto. Hostia, me falta la biblioteca, espérate. Necesitan en una biblioteca los niños. La biblioteca. Y se necesitarán una biblioteca. The timetable is not written in stone. Still, we're not changing it. Perfecto. Ponemos un par de pupitres de estos y un par de pupitres de estos. Y ahora necesito fisiología aeroespacial. Me falta la de humanidades, pero no sé cuáles. Vale, creo que es la primera vez que no puedo poner la librería en su sitio. ¡Señora! ¡Y limón! ¡Señora! Y limone, buenas noches, venga, necesito otra vez. ¿Por qué no me dejas ver ahí? Ahora, que no estaba bien puesta la primera y por eso no podía. Voy a poner una... un par de ventanitas. Hola, soy Ricky Hawthorne. I don't remember okay. being a student, but I'm yeah. sure it happened. People ask me all the time, Ricky, what would you eat if you were a student? Perfect. And I say, anything from the crumbly student range. It's cheap, it's inexpensive, and above all else, it's affordable. Just like Mama used to make. Perfecto, campos de universidades. Creo que en 10-15 minutos puede salir. Perfecto. Vale, te pongo un póster de adopción sin ningún tipo de problema. Ahí puesto. Contratamos personal para la biblioteca. Voy a intentar que sea específico para la biblioteca. Assistant needed in library. Por cierto, venga, necesito. Espero que uno de mis... Toma. Espero que uno de mis regalos de Navidad sean calcetines. No me quedan putos calcetines. Tengo un problema con los calcetines. Voy a ponerles papeleras porque creo que el problema de esto es que no tenéis ninguna papelera. Creo que es el problema que... Sí, ya sé que es feo. Lo estáis dejando como... no sé, sois unos putos cerdos, compañeros. Tío, voy a poner papeleras porque... Se está yendo esto de madre. No quiero. Quiero duplicar esa papelera. Madre del amor hermoso. Ponemos otra aquí. No. No, aquí sí puedo ponerla. En la biblioteca vamos a poner otra. Es que sois unos putos cerdos, macho, de verdad, ¿eh? Paquetes que teníamos en el armario no te valen. ¿Otra vez? ¿Qué, no?
Quesos son tuyos. Planta de queso espacial. ¿Qué cojones? Y el banco de la. Venga, te pongo aquí un banquito de la. ¿Quiere la cama espacial? Pues no te voy a poner la cama espacial. Mira, voy a pagar ya este préstamo. Felicidad de los estudiantes, estudiantes en el campus, asignaturas de humanidades con nota de C. Vale. Madre mía. Este campus está siendo muy extraño. No saben nada de los humanos, pero el ordenador bien que lo saben usar, ¿eh? Me cago en la leche. Bueno, claro, tampoco sabrán nada de la Navidad. Qué raro es esto. ¿Qué es lo que sacáis aquí? Aquí de los... Nada. Hoy me he puesto mala. Voy cerrando por aquí. Vale, ve con cuidado. Hoy me he puesto mala. Y os garantizo que me he puesto mala. Y dentro de 4 días me veréis con un gripazo de la leche. Pero hoy me he puesto mal. Mira, pues voy a hacer una sala de hecho. No sé dónde está, pero yo os la tengo que hacer. Perfecto. Okay. Mira, tenemos aquí esto, una mesita de estas de tal. Aquí unos banderines. A ver si también unas cosas antes. Vale. Una neverita. Y unos dados. Y una papelera. Sobre todo una papelera. A ver si eso lo aprendéis por tu macho. Tenemos aquí una planta. Vale. ¿Y por qué de primeros auxilios? Por si acaso. Un cuadrito. Otro cuadrito por acá. Vale, y vamos a poner una ventana. No sé dónde está la ventana, también te digo. Y un par de ventanas. Vale. Se necesita ducha. Me cago en la leche, no he hecho una sala de duchas. Pues. Pues no sé dónde meter las duchas. Se me han olvidado las duchas. Como no he hecho el baño, porque lo ha hecho este hombre, pues espérate. Bueno, lo ha hecho este hombre, venía de serie. A ver, espera, sala de duchas. Perfecto. Una. The campus is not responsible for meteors or any other celestial shrapnel. Thank you. Tenemos que poner un radiador. No sé ni cómo lo voy a hacer, pero tenemos que poner un radiador. A ver aquí. Y hostia, espera. Hablando de radiadores, que se me olviden los radiadores. Vale, sí. Listos, ya tenemos duchas. Bueno, ahora se tendrán que duchar 40. Vale, ya podemos pagar el otro préstamo. Perfecto. Necesito tener el doble de estudiantes. Uf, vale, esto va a ser lo complicado. Vale, creo que en cuanto mejore esto un poco, consiga un poco de pasta. Vamos a tirar esto abajo y lo voy a hacer otra vez. Vale, perfecto. Tenemos ya un montón de fiestitas. A ver qué. Tengo la sensación de que estoy mejorándoles a ellos para que saquen mejores notas y no debería. Porque me tienen que sacar asignaturas de humanidades con nota de C, tienen que sacar 5 y llevamos 2. Pero bueno, a ver si hay suerte. Y me lo hacen bien, si no les quito la biblioteca. En un momento, vemos.
space rocks. Uy, gusanito, te pillé. Quiero un matorral lunar. Vale, pues voy para allá. Ay, mira cómo se quieren. Qué majos. Tendría que poner un club, pero es que no sé dónde ponerlo. No hay sitio. Pero espera, no, sí. Me complico yo mucho. Aquí te pongo. Mira. Y ponemos. Ponemos aquí esto. Para que no toquen la gaita. Ahí está. Aquí vamos. Vale, aquí el objeto banco de parque. Pues se lo ponemos aquí al otro. Y hemos ganado 21.600. Que no tenéis que ser tan buenos, compañeros. Bueno, ya está bajando la nota. Supongo que la dificultad de este campus será que tratan un poco de tontos a los alumnos porque son extraterrestres y no comprenden lo que hacemos. Entonces, aquí me costará más. Me costará más subir de nivel a los alumnos, por lo tanto conseguiré menos dinero. Vale, una inspección de sanidad. No se libra uno de los inspectores ni en el espacio, macho. 23.500 de dinerito este mes. Vale, lo complicado es conseguir los estudios. Vale. Hay que pillar el bus. No le pillo. Nivel del campus. Curar problemas de salud. Coleccionar los anillos de la lectura. Este me lo guardo. Mierda. Te tengo. Pues tenemos que pillar a tres. Si pillo a tres, tengo otra parcela. ¿Tampoco te crees tú que...? Ah, bueno, para aquí está el resto. Vacías. Gastar un millón. Ah, pues espérate. Este me lo aguanto. Que tarde o temprano lo voy a hacer. Vale. Hemos mejorado las titulaciones. Confirmar. Hostia, pues para reformar el campus necesito... O sea, para el curso necesito reformar el campus. Sigue. Vale, me ha sostenido uno. Y la altura... Tenemos mucho. Vale. Voy a hacer una cosa, que es la siguiente. Hacemos así. Hacemos así. A tomar por saco. Eliminamos esto, eliminamos esto, eliminamos esto. Esto, esto. Y esto. Vale, vamos a poner. Vamos a ver un segundo. Hacemos así y hacemos así. Perfectísimo. Entonces ahora vamos a construir un edificio. Vale, nos vamos a arrimar lo máximo posible al... Aquí al bordecito. Ay, mierda. Hostia. Ay, disculpadme. Me he puesto mala. Yo hoy me he puesto mala. Y diréis, ¿cómo lo sabes? Pues porque estaba yo limpiando las ventanas de mi casa nueva.
Y me he dado cuenta que estaba en corriente. A ver, espera un segundo porque lo de los bordes aquí es un poco complicado. Y estaba yo limpiando las ventanitas y me he dado cuenta de que estaba en corriente cuando ya estaba en corriente. Cuando llevaba un buen rato en corriente, además. ¿Qué ha pasado? Que me he puesto mala. Es que apostaría la cabeza, vamos. Si no, ya me veréis dentro de un par de días. Sir Nigel Bickleworth. Cheers, cheers. Es lo malo de conocerte a ti misma. Vale, vamos allá. Residencia. 5x7. Vale, residencia por aquí. Voy a poner blanquito. Me gusta blanquito. Pues mira. 1 y 2. Vale, vamos a poner esta cama por aquí. Y vamos a poner esta cama por aquí. Y después estas las voy a poner aquí. 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Y el escritorio aquí. Y un buit. Vale, ahora lo que voy a hacer es principalmente poner cartelitos de estos para que den decoración. Necesito aquí. Y aquí detrás voy a poner uno. Y aquí detrás voy a poner uno. Vale, la residencia está. Luego vamos a ver cómo vamos de decoración. No he puesto lavabo, soy consciente, pero es que tampoco tengo yo mucho espacio aquí para hacer cosas. Vale, sala de duchas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale, vamos a poner aquí, editar, 2, 3 y 4. Vale. Vamos a ampliar un poquito el... Hace frío, hace frío, soy consciente de que hace frío. Y no os he puesto todavía calefacción. Pero voy allá, esperar un segundo. El aula que necesitaré... Ah, no, solo necesito un aula. Vaya. Pensaba que necesitaría dos. Vaya. Dice vaya toalla. Pensaba que me habían faltado dos en realidad. Una papelerita. Cuando quiera aparecer la papelerita. El kit de primeros auxilios que no falte. Vale. Ahora. Extracción quesera. 6x4. ¿Cuánto tienes? 8. 7x4. Espera. Sí. Suprimir. Editar. Clava. Perfecto. Ahora se acaba esto. Ahora os pongo radiadores. Exploración que es. Extracción que será, perdón. 7x4.
Esto va a ir aquí. Esto va a ir aquí. Y esto va a ir aquí. ¿Esto qué cojo? Es una papelera. Me ha encantado la papelera. Vale, esto por aquí. Y esto por aquí. ¿Puedo poner...? No voy a poder poner nada. O sea, una papelera. Una papelera, no, perdón. Una planta y el fondo, ¿verdad? No estoy atento. Pues nada, ponemos un cuadro. No pasa nada. Y esta la copiamos. No, la máquina no. La sala la copiamos. Vale, esto lo podemos quitar. No pasa nada. Se quita. Y ahora duplicamos esto. Duplicamos esto. Y venimos por aquí. Vale, he cambiado esta vez de arbustillo de estos que pongo yo. Para ver. Sí, yo creo que la... La, lo diré, le afecta igual la, al verdecito de la sala. Vale, uy, lo que no he puesto aquí son cuadritos. A ver. Y vamos a poner una planta en torno. Perfecto. Vale. Esto no se ve. Bueno, igual sí se ve un poquito. A ver si quiere. Ay, perfecto. Vale, ya está. Soy una obsesa de los cuadros, ¿vale? Dejarme. Laboratorio de informática, sala de humanización y laboratorio de ciencia. La sala de humanización tiene que ser 5x4. Vale. No se puede. Aquí sí que se puede. Ahora sí. Y ahora sí. Me he enamorado de estas. O sea, desde que sé que son papeles. Me he enamorado de ellas. Estoy con estos cuadros últimamente, macho. ¿Qué es esto? Un desfibrilador. Me gusta. Esto por aquí y esto por aquí. Vamos a poner una ventana que me la he pasado. Ahora. También te digo que vamos a editar esto. Y lo vamos a hacer un poco más. Vale. A ver qué cargas tú un poco. Vale, voy a contratar un profesor de humanidades. Otro profesor de humanidades. Vale. Necesito otra sala de humanidades. Vale, voy a hacerlo más grande todavía. No sé si puedo. Vale, lo puedo hacer hasta ahí. Vale, ahora pongo radiadores. Ahora pongo radiadores, niños, no os alteréis. Un laboratorio de informática y un laboratorio de ciencias. De 5x5. Esto lo voy a hacer grande porque siempre me falta sitio. Que esto tiene, o sea, 400 añadidos. De hecho, es que dudo que me entre así, pero bueno. A ver, podemos ponerlo ahí. No, porque no entra. Si es que lo sabía. Vale, espérate.
¿Podemos poner este aquí? No. Madre mía, qué coñazo. De verdad. Bueno, vamos a rezar porque no me pidan nada más, ¿vale? Vamos a poner esto aquí. Una papeladita. Y un... perfecto. Vale, laboratorio de informática. Cinco por cuatro. Lo he hecho un poco más grande. Pa-pa-pa-para. Esto por aquí. Esto por acá. Y esto por acá. Y una papelerita, evidentemente. Vale, lo que voy a hacer es poner aquí unas ventanitas. A ver, este cartel es el que no me gusta. No, no quiero empezar el curso todavía. ¿Cómo que? ¿Esto qué es? ¡Ah! Ya decía yo que el laboratorio de informática más raro. Pero... me había quedado yo tan a gusto con mi laboratorio de informática, ¿sabes? Vale. No, este de momento no. Le voy a poner esto, le voy a poner esto, le voy a poner esto. Madre mía, es que es todo muy grande, macho. Y un servidor antiguo. Y aquí unas pantallitas. No pongo más. Uno, dos y tres. Perfecto. Ahora, aquí vamos a hacer una sala de ocio. Pequeñita, pero bueno. Menos da una pieza. Vale, vamos a poner aquí una neverita. Unos dardos. Y un fútbol. Que entiendo. Ah, entiendo que no están guardados los... las fiestas del año que pasado, las que hice. Debería dejar poner en... o sea, quiero poner todos estos en 400 meses seguidos. No sé por qué te complican tanto la existencia. Biblioteca. Y no tengo una sala de personal a todo esto. Vale, ahora reorganizamos porque necesito una sala de personal. Vale, ordenador de archivo. Quesiología espacial. Humanología. Estamos otra vez, tío. Y la normal de... ay. Ahora necesito los pupitres. 2, 3, 4 y 5. Y al contrario. Bueno, ya tenemos un 300%. Bueno, no, un 150% más de pupitres. Os quejaréis. Necesito este. Necesito. Ahí, perfecto. Para decoración vamos a poner una plantita aquí. Una... no puedo poner esto. No, así tampoco. Bueno, en realidad si lo pongo así, sí. Vale. Vale, vamos a poner un par de cuadricos por aquí. El kit de primeros auxilios, que no falte. Vale, ahora voy a ver por qué. Igual lo que hago, espera, es
dirás, ¿y eso de qué te sirve? Pues de nada, la verdad. ¿Para qué nos vamos a engañar? A ver, voy a editar esto. Voy a editar esta sala. A ver, yo lo que quería hacer básicamente es intentar meter la sala de profesores allí. Bueno, esto de momento no me lo han pedido, así que lo... Perfecto, entonces, ahora. Esto aquí, esto aquí. Y esto aquí. Bueno, de hecho, lo voy a poner al revés. Simple física. Que estos dos son más anchos que este. Mierda. Entonces, no se dificulta tanto la entrada. Perfecto. Y de hecho, si lo ponemos aquí, todavía mejor. Perfecto. Entonces, ahora, movemos esto para aquí. Movemos esto para aquí. Y aquí, así un poco, como quien no quiere la cosa, ponemos una sala de personal. Que es la que tenían antes, o sea, que no se me quejen que tenían antes una de 3x2 también. Muy castañosa. Por cierto, esto igual... Dice igual me lo cargo. Sí, sí. Vale, esto por aquí. Una lamparita. Una mesa para tomar café. Y una ventana. Y aquí un cuadro. Uno aquí. Una papelera, evidentemente. Y no sé, otro cuadrito por aquí. A ver qué les pasa a estos cuadros. No les pasa nada. Vale. Ya tenemos... ¡Oh, coño! ¡Qué susto! Pensé que tenía aquí un puff y no lo tenía. Casi me lo digo muy fuertemente. Vale. Radiadores. Dirás, ¿por qué te ha costado tanto poner los radiadores? Porque quería ponerlos así. Para ver yo lo que hago. Vale. Aquí estamos, aquí estamos. Bueno, aquí estamos casi cubiertos. Aquí también. Vale. Ponemos una por sala. Vale. Perfecto, digo, no sé si me dará para entrar en el baño. Vale, uno por aquí. Otro por aquí. Otro por aquí. Y otro por aquí. Vale, creo que debería darme. Voy a ver si meto alguno pequeñito. Por aquí. Por dar un poco más de vidilla a las esquinas, pero... Al principio la verdad es que está bastante... Coño, con los objetos bloqueados. Vale. Listos. Vale. Vale, un segundito. Quitamos esto. No sé si hay alguna opción de... Ah, sí, vale. No es esto lo que quería hacer, o sea, sé que hay una opción para ver esto. Pero quería ver si hay alguna opción para ver cuánta diversión poner, me refiero. Igual que tengo que poner el... cositas hasta que se llene todo de verde para la cosa esta. Quería ver si había alguna opción, que creo que no la hay porque ya la he buscado. Para poner cositas que aumenten la diversión. Pero algo me dice que no lo voy a hacer. ¿Ponerla aquí? No. ¿Puedo ponerla aquí? Sí.
Vale, en todas las esquinitas estoy poniendo plantas, la verdad. Vale, ahora vamos a poner aquí al coso este, que me va a mejorar bastante la... lo verdecito. Ponemos aquí esto, ponemos aquí esto. Esto no sé si me mejora el atractivo, un poco sí. Puedo poner un perrete, que lo voy a poner aquí, por ejemplo. Perfecto. Y vamos a poner esto. Vale, ahora. Cuadro, o sea, no, perdón. Bancos, lo primero. Lo primero, los banquitos. Uno por aquí, uno aquí al lado del perrete. Este por aquí y este por aquí. Comida. Ponemos aquí, aquí. Aquí. Y aquí creo que puedo poner aquí. Perfectísimo. Oye, puedo poner aquí alguno también. Vale, ahora. Vamos a poner cuadros que van a ir encima, como no puede ser de otra manera, de los bancos. Este irá por aquí, este irá por aquí. Perfecto. Y... ahora vamos a poner aquí un par de banquitos y en el medio vamos a poner una planta. Tal que ahí. Y tal que aquí. No sé qué poner ahí en medio. Pues ahora. Vale, vamos a poner algo más de... sí. De entretenimiento. Vale, aquí me falta algo de verde. También os digo. Un momento. Editar una alfombrita que no falte. ¡Hala! Perfecto. Y quiero editar esta sala y quiero poner aquí cuadritos. A ver. ¿Me vas a dejar poner aquí? No me vas a dejar, ¿no? Vale. Si no me vas a dejar, dímelo ya. Madre de Dios, qué poco han aumentado estos chismes la mejor. Esto por aquí. Que no pega ni con cola el ¿cómo se llama esto? El payaso aquí, pero bueno, por lo menos me da verdecito, ¿sabes? Vale, perfecto. Vale, me falta un poquito aquí también. Me llena un poquito solo. Es que me vuelvo loca poniendo cuadros. Y no hay quien me pare. Ay, que me pico un ojo. Mira, el microchip sí que me pega un poco más. Vale. Estamos. Vale, ¿qué necesitáis? Quiero una noria. Una noria, un pepino espacial. Pues te damos. Vale. Mira, ya que estoy aquí. Ponemos esto. Estoy un poco separado. Ponemos esto.
Y ponemos esto. ¿Y por qué no? Jesucristo, qué paciente. ¿No se puede? Pues nada, me toca hacerlo de a poquitines. No pasa nada. Arreglado. Ya ves tú el problema. Vale, ahora vamos a hacer aquí un... Así. Incluso si me apuras lo posible. Y aquí vamos a poner el caminito. Uy, y está. Oh, esto lo he sacado de las... De las rocas lunares. Vale. Exteriores. Una papelera, evidentemente. Me llaman la atención los... Que también, uf, o sea, me parece súper absurdo que se pueda poner un árbol en la luna cuando los árboles en el espacio no les veo mucho futuro. Me parece muy absurdo, pero se puede. Vale, igual es la forma de que tengamos... ¿Cómo se llama esto? Oxígeno al espacio y llevarnos los árboles. Y no lo ha pensado nadie. No sé dónde... Aquí la voy a poner. A tomar vientos. Y luego tengo que poner esto. Vale, necesito... vamos a poner esto aquí. Y esto aquí. Como premio a... al inscribirte tenéis justo aquí el reloj del tiempo. Vale, vamos a poner aquí unos cuantos... Quiero una noria. Quiero una noria. ¿Y de dónde me saco yo una noria ahora? ¿Estará aquí? No. ¿Aquí? Aquí, sí, está. Vale. Tenemos aquí unos cuantos banquitos. Y un árbol más. Ya puestos a poner. Vale. ¿Quieres pepino espacial? Pues un pepino espacial. Ahora. Y el póster de babosa. Vale. Listos. Ahora sí podemos. Bueno, espera un segundo. Comprar. Y comprar. Y aquí lo que voy a hacer es pagar este préstamo. Que no puedo mejorar la titulación de ninguna de las maneras. Voy a... Mira. Voy a comprar... O sea, comprar a contratar. Un par de... Ya está. Y aquí para hacer el paripé. Porque tengo que darle algo de... De trabajo a estos hombres. Ponemos... Perfecto. Ponemos estos dos y contratamos a unos. Perfecto. Eso significa que esto ya lo puedo usar. Vale, 45 de 48. O más bien, 48 de 45. ¿Qué es lo que pone? Vale, tengo 45 estudiantes en el campus, 74 y 60. Vale. Dale al play. Interesting. It almost tastes like... Pork scratchings? No podéis tener frío. Ah, bueno, fuera sí. Fuera sí. ¿Qué vamos a poner?
Vamos a poner aquí un calefactor. Aquí otro. Y aquí otro. Y justo aquí detrás otro. Skills are not transferable. Quiero la foto maceta de flores plana. Pero colecciona tres gusanillos de la lectura. Vale, pues no sé dónde los voy a coleccionar. Porque no les he dejado sitio apenas para salir. Perfecto, sale por aquí. A ver si sale de tercero. El banco del amor. Mira, el banco del amor lo podemos poner aquí. Justo aquí. Madre mía, sí que se están apuntando al club. Vale, sube de nivel a 100 estudiantes de humanidades. Seguro, además. Bueno, me falta un gusanillo para tener una parcela. ¡Ay! Mierda, me estaba rascando. Corre, lo tengo. Vale, parcela desbloqueada, que no sé cuál es. Esta. Vale, ¿no? Y este es el que si ahorita que no lo puedo quitar. Vale, necesitaré esta parcela. Subiendo el nivel del campus. Cura 15 problemas de salud y paga. Vale. Perfecto. Vale, me quedo en la clase. De... A ver, tengo lo que os decía antes. Tengo asumido que aquí no voy a subir mucho el nivel académico. A ver, ¿me puedo construir aquí un edificio? Vale, bueno. Vamos a poner uno a cada lado y por lo menos para pasar. Y ponemos aquí, vamos poniendo aquí las salas. Las salas pequeñitas. 4x3. ¡Ay, gordo! ¡Qué susto! ¿Qué haces ahí? Que estaba apuntada ya, o sea, apuntada, apoyada en el puff. Con los pies. Si quieres subir, venga, sube. Y se ha ido a meter, subir en el puff justo debajo de mi rodilla. Y me ha pegado un susto. ¿Qué te pasa, gordo? ¿Estás cómodo ahí? Porque yo la verdad es que no, ¿eh? Vamos a poner aquí un radiadorcito. Vale, déjame un segundo, gordo, por favor. Que hago la enfermería y vamos. A ver. A ver. Listos. Así. Pim, 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 pim. Hola, vengancita. Colos y edificios. Mejor. Congratulations to you, the common people, for joining vale, in on this most foul of fads. Vale, vamos a hacer un par. Announcement. The timetable is now live. Ponemos aquí esto. Una pizarrita, dos pizarritas, ponemos aquí un cuadro y un estante y una alfombra, evidentemente. Vale, y la ventanita para estar. Bueno, realmente puedo poner. Ay, no he puesto radiador. Ay, mira, una estrellita. WhatsApp, está el coche. Hostia, normal, hace frío del 18. Voy, ahora mismo lo miro, un segundo. Vale, pues, a ver, yo estaba duplicando esta chisme. Vamos a coger un radiadorcito que lo voy a poner aquí. Voy a poner un pequeño mesa. Perfecto. Y aquí ponemos el grandecito.
tenemos aquí una ventanita. Vale, un segundo. ¿Qué necesitáis? Requiere sala de ocio. Mesa con radio cassette. Perfecto. Póster de queso. Póster de queso. Póster de aducción. Creo que he puesto ya 40 de estos. No puedo hacer esto. Jornadas de queseología. Un segundito, por favor. Mañana. Mañana, señor. No sé si me escuchas. Le voy a escribir. Mañana. No sé dónde está la isla. Te escucho. Pues mañana. Quería yo poner aquí algo para comer y algo para pa beber, que será la cosa. Coño, es que no sé dónde está la fuente. Aquí sí sé dónde está. Entonces, ponemos una de estas. Y aquí ponemos otra. Perfecto. Aquí vamos a poner un cuadrito. Vale. Y creo que lo vamos a dejar por hoy con este cuadrito. Que ya hemos conseguido una estrellita. Y... Ah, sí, muy bien. Ya hemos conseguido una estrellita con pica la barbilla. Y bueno, todo bastante bien, ¿no? Nota media de campus, en el campus de BMAS. Vale, para conseguir esto, ya he conseguido dos aulas de clases particulares. Genera 3.000 puntos de investigación. Oye, pues bueno, esto lo podemos hacer. Y quiero una máquina recreativa que visitamos. Vale, esta la podemos poner. Perfecto. Vale, chicos, pues lo voy a dejar por aquí. Mañana por la mañana seguramente estaremos en directito en el calendario del tránsito. No sé si a las 10 o a las 12. No sé a qué hora estaremos, pero bueno, será mañana por la mañana. Que tenemos que ir a cambiar todos los suministros de la casa nueva, pero bueno, con calma y serenidad. Muchas gracias a todos los que os habéis pasado por el directito a verme. Que paséis una buena semana y nos vemos en el siguiente directo. Un saludito.